¿Cómo están? Bienvenidos al anteúltimo programa de este ciclo 2012. Vamos a hablar de la construcción de ciudades no violentas, el aporte que están haciendo los denominados Consejos Permanentes de la No Violencia Activa. Se trabaja en este ámbito en 11 países de todo el mundo. Hay 26 ciudades involucradas y Villa Regina es una de ellos. Hay una serie de voluntarios que están trabajando en capacitaciones, en generar este cambio de vida. Esta es un poco trabajar uno de los valores que es la violencia. Surge un poco porque estábamos, en cierta forma, hemos hecho cursos de violencia de género, violencia contra la niñez, bueno, y de golpe yo, buscando algo nuevo, me encuentro con los Consejos Permanentes de No Violencia Activa. Y dan la capacitación a través de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires de esto de la no violencia activa y formadores de consejos de no violencia activa. Cuando empiezo más o menos a interiorizarme del tema, me interesó mucho. Y bueno, primero hice la capacitación yo para ver qué pasaba. Y en su momento dijimos, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque es muy lindo para uno. Uno empieza a ver las cosas de otra forma, a tomarlas con más tranquilidad, más tiempo para reflexionar, no actuar sin pensar. Pero, bueno, era empezar a formar los consejos de no violencia activa acá en Regina. Empezamos con las capacitaciones los sábados. Ya la capacitación estaba organizada en 9 talleres y es un taller cada 15 días, o sea que son quincenales. Y duran 3 horas, reloj. Y una de las cosas que se trata es que todas las universidades se transformen en centros permanentes de capacitación, en consejos o en formadores de consejos permanentes por la no violencia activa. Comenzamos los trámites acá. Bueno, la Universidad Nacional del Comahue hace la ordenanza, reconoce la capacitación. Este año empezamos en la universidad con algunas variantes que nosotros hemos tratado, cada uno con su creatividad le va agregando. Fue no poner ningún tipo de requisitos, todo aquel que estuviese interesado lo podía hacer. Y ahí es donde surge incorporar a los alumnos de la escuela a este proyecto. A trabajar o a ver en qué consistía esta capacitación, por lo que yo veía en el aula. Yo entraba al aula y ya recibía agresiones verbales, actitudes que no me gustaban de los chicos. Entonces mi pregunta siempre fue, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué cosas hago yo que está provocando esto? Bueno, después cuando hice la capacitación, bueno, miré, reconocí cuáles eran mis actitudes y bueno, las traté de cambiar con el grupo con el cual peor me llevaba. Es más, por ahí hice algunas actividades en el aula para que ellos mismos reconocieran qué actitudes estaban teniendo contra mí o que yo veía que eran agresivas, y entonces cambió nuestra relación. Yo comencé en septiembre a trabajar en esta capacitación. Volqué esto a los alumnos y ya para octubre, noviembre, ya había cambios. Estamos hablando de chicos de qué edades. Y segundo año, en ese momento segundo año. Y este año, que ya los tengo en tercero, nuestra relación comenzó bien. O sea, fue un cambio que ellos tuvieron o que yo tuve.
uno como docente, ellos lo ven muy a distancia, como que uno es infalible, está allá lejos, pero uno empieza a hablarle de que, bueno, también uno tiene sus días, que a veces está bien, que a veces está mal, que tiene que ellos entender que somos un ser humano como cualquiera, y entonces nos ven un par, digamos, manteniendo las distancias. Uh-huh. Yo tuve la experiencia de trabajar, yo soy docente de un nocturno, o sea que trabajo con otro tipo de alumnos, y he puesto, digamos, cuestiones en que hemos hecho, estas técnicas, las he puesto en funcionamiento, en práctica con los chicos, y la han recibido muy bien. Como que se han dado cuenta de que, bueno, lo que a ellos les pasa o en el ámbito donde se desenvuelven en su vida cotidiana no es tan extraño, sino que todos más o menos pasan por situaciones de violencia, familiares, sexuales, económicas, y como que lo aceptan, y a veces ellos dan su experiencia, su testimonio fuertes adelante de sus compañeros, y eso les ayuda, como que se conocen más entre ellos, y bueno, si ese chico tiene esas reacciones violentas o algo, bueno, es por algo, nunca se nace y se pone violento, sino que bueno, atrás tiene todo un bagaje de situaciones familiares y sociales que justifican un poco, bueno, y hay que trabajar con esos chicos como para que vayan tratando de transformar eso en y mejorar un poco el clima de las clases, de su hogar, de su familia, a nivel pareja. Soy estudiante universitario y más que nada fue para instruirme en temas que son sociables, como para uno mismo interiorizarse y sociabilizarse también. Lo conozco hace mucho a Néstor. Me motivó a llegar a hacer esto, que es un cambio muy lindo interno y para sentirse también uno satisfecho de poder ayudar a los demás. Una convencida de que es posible generar este cambio, ¿no? Desde el lugar que uno ocupa. Sí, sin duda. Sí. Hay un cambio mutuo cada vez que uno escucha a distintas personas de distintas edades, sus historias y sus ánimos. Tanto como a uno mismo, ¿no? Y eso alimenta, retroalimenta también. Y seguimos, como verán, hablando de generar un cambio, ¿no? La semana pasada lo hicimos con este proyecto de San Carlos de Bariloche. Ahora, a través de estos consejos permanentes de la no violencia, ¿no? Generando el cambio social para tener una vida mejor. Al regreso de la pausa, mucho más de esto que un grupo de voluntarios desarrollan en Villa Regina. Compromiso y decisión hace falta para ir generando estos cambios de los que estamos hablando en los últimos programas, ¿no? Y sobre todo para generar una ciudad, una comunidad sin violencia, claro. Estamos hablando de cómo se vivencia esto en Villa Regina, a través o vinculado con un secundario, con el SEM 70, en la generación de estos consejos permanentes por la no violencia activa. Digamos, ¿por qué tomás la decisión de involucrarte en este proyecto y de trabajar con esto? Bueno, yo siempre, por mi formación en particular religiosa, siempre traté de esto del compañerismo, de la buena onda entre ellos. Y bueno, también me abrió, digamos, tuve nuevas ideas y más que nada compartir con ellos, digamos, con los otros formadores, el hecho, bueno, vos lo hiciste así, mirá, bueno, que antes por ahí uno solo se larga un poco por intuición, no por, digamos, por otra cosa. Así que, bueno, realmente muy contenta con este tipo de emprendimientos. Y bueno, la idea es el año que viene, a principio de año, empezar con todos los grupos, así de a poquito. Me parece
parece que es uno de los de los métodos que uno de los mejores métodos, ¿no?, para llegar a salir de la violencia que nosotros siempre pensamos y estábamos creído, ¿no?, que la violencia es natural, y no es natural. Con este método se puede desnaturalizar la violencia. Utilizo la capacitación, ¿y ahora en qué están trabajando? Y yo estoy trabajando acá con los chicos, los acompaño en algunos talleres que ellos también dan en los cursos. Y bueno, y mi proyecto es trabajar en los barrios. Sí. ¿Ya está formando algún grupo? No todavía, pero bueno, el proyecto está, así que falta lanzarlo solamente. Con los chicos, estos voluntarios, los más grandes, ya han trabajado inclusive en capacitar a los más chiquitos, van a hacer algunas actividades con los más chicos. Sí, ellos arman las actividades y las plantean en el aula, siempre acompañando de algún capacitador. Pero son ellos los que trabajan. Y las respuestas de los chicos han sido bastante buenas, de los más chiquitos. Porque en realidad lo que hacen las actividades es abrirle un espacio al chico para que se comunique, para que exprese lo que tiene guardado. Esto no quiere decir que nosotros vamos a solucionar las cosas de ese alumno, no vamos a meternos en la casa y trabajar sobre la familia. En realidad lo que queremos es fortalecer el autoestima del chico para que él pueda afrontar este tipo de actitudes, que él recibe, y que se dé cuenta que no es él el que origina las actitudes violentas. De las primeras experiencias con jóvenes que se hacen, ¿no? Porque hasta ahora se ha trabajado mayormente con adultos, ¿esto es? Sí, justamente eso fue lo que llamó la atención, es decir, que adolescentes trabajen con adolescentes. Primero porque, bueno, la gente que trabaja este proyecto, que tiene este proyecto, vieron como que se está pasando a una nueva generación, que es la que se va a hacer cargo de seguir trabajando con todo esto, que la mayoría dicen que, bueno, cuando uno empieza es difícil, nos cuesta mucho y mucha gente lo ve como algo que no puede ser posible. ¿Hay como una red de esto? Sí. En realidad la red de consejos por la no violencia activa están a nivel mundial. Están, se está trabajando en 11 países y 26 ciudades, entre las cuales nos contamos Villa Regina, entre esas pocas, 26 ciudades. No. Yo creo que de a poco, y por lo que yo pude observar en este encuentro, se va extendiendo a otros ámbitos. Como decía Susana, no tiene que quedar en la escuela, esto se puede trabajar en una biblioteca, en un centro comunitario,
Toda persona que esté interesada puede recibir la capacitación y después empezar a capacitar a otros. Nosotros lo vemos como algo posible y nunca nos imaginamos que iba a tomar estas dimensiones de un año para el otro. Pensar que hace un año y poquititos meses que estamos trabajando y de golpe se va extendiendo. Siempre que hay algo que yo le digo a toda la gente, es decir, tienen que partir de que esto es a mediano y largo plazo. Un cambio de este tipo no se va a conseguir en forma inmediata. Tiene que ser algo tranquilo. Nosotros la capacitación en la universidad la empezamos y éramos como, no sé, 60, 70 personas. Quedamos 15. Y bueno, no importa. También eso es algo que nos están continuamente explicando. Es decir, no importa la cantidad que empieza, sino la cantidad que termina. Así sean dos o tres. Esas dos o tres son los encargados de seguir. Es para sacarse el sombrero y tomarlos como ejemplo, ¿no? Este grupo de jóvenes que en el 2012 estén trabajando en la no violencia, dignos de imitar sin duda. Además, porque es la primer ciudad en el mundo en la que se trabaja desde los adolescentes para construir comunidades no violentas. Al regreso de la pausa, mucho más de esta historia que transcurre, que transita en Villa Regina. El triple cambio es el que se está utilizando en estos consejos permanentes por la no violencia activa, el plano individual, el institucional y el social trabajados para que haya menos violencia en nuestras comunidades. Es lo que estamos conociendo hoy en Juntos para Sumar. En el caso de los alumnos, digamos, es voluntaria esta capacitación, ¿no? Sí, es voluntaria y también para los docentes que lo hicimos acá en la escuela. Fue voluntario. No todos los docentes se animaron por ahí a capacitarse. Como decía Néstor recién, fueron mucha la cantidad de gente que se presentó, pero no todos pudieron sostener cuando se dieron cuenta que realmente o reconocieron cuáles eran sus actitudes violentas. Porque es difícil por ahí para una persona grande hacer un cambio de un día para el otro. En los chicos, por ejemplo, es más fácil trabajar porque nosotros tenemos una continuidad durante la semana. Por eso es importante que por ahí muchos docentes usen esta capacitación, porque son ellos los que están frente a los chicos. Y creo, en mi opinión, que es el docente el que tiene que ayudar al alumno a reconocer este tipo de actitudes.
Los invito, como siempre, a recorrer nuestra página web. Allí tenemos otras cosas que también suman y que por el tiempo no podemos compartir en nuestro programa. El Facebook es fundamental. El aporte que nos han hecho durante todo el año ha servido y mucho. La cita es el próximo lunes, ya en el último programa de este año y con el deseo de volver en el 2013. Pero claro, los espero. Sí, el lunes que viene, antes de que termine el año, aquí estaremos juntos para sumar.